Para realizar la lámpara de lava casera necesitamos frasco con agua, aceite de cocina, azúcar y una cuchara. Echamos aproximadamente 2 centímetros de aceite dentro del frasco con agua. Luego, esperamos que ambos líquidos se separen por completo. A continuación, espolvoreamos una cucharadita colmada de azúcar sobre el aceite. Observa cómo el azúcar desplaza el aceite y este vuelve a subir después de unos segundos. ¡Es una lámpara de lava casera! Pon tanta azúcar como quieras para ver varias burbujas en tu lámpara de lava. El agua y el aceite son dos líquidos inmiscibles. El aceite menos denso flota sobre el agua. El azúcar cae al fondo del vaso debido a su peso, superior al del agua y el aceite, arrastrando con ella algo de aceite. Luego el aceite asciende a la superficie al disolverse en agua un porcentaje del azúcar que arrastra en la caída. Por otra parte, el aceite que cae se deposita poco a poco en el fondo del vaso y puede alcanzar una masa suficiente para que predomine la tendencia a ascender a la superficie.